Hola chicas y chicos de Cocina Tradicional Mexicana, los invito a ver esta deliciosa gelatina encapsulada de tres leches y fresas. Les va a encantar, está súper súper rica, así es de que quédense al paso a paso y comenzamos. Ingredientes, vamos a necesitar un cuadrito de media crema, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, fresas frescas en rebanadas, lavadas y desinfectadas, dos paquetes de gelatina, una de sabor fresa y otra cristalina. Vamos a tomar nuestro molde y con una servilleta y le vamos a colocar aceite de cocina. Vamos a untarle por todos lados y lo vamos a meter al congelador mínimo 5 minutos. Es lo que vamos preparando nuestra gelatina. En 3 vasos de agua vamos a colocarle la gelatina transparente, agua hirviendo, vamos a darle vuelta, la vamos a dejar reposar unos minutos, 10 minutos y le volvemos a dar vuelta. En media taza de agua hirviendo vamos a colocar la gelatina sabor fresa. Vamos a darle vuelta. Vamos a dejar reposar unos 10 minutos y le volvemos a dar vuelta. En nuestra media taza de agua hirviendo que colocamos nuestra gelatina sabor fresa, vamos a colocarle la media crema primero. Esto nos va a ayudar que con lo caliente de la gelatina se disuelva perfectamente bien y no quede grumos. Si no, pueden meterlo todo a la licuadora. Le colocamos también la leche evaporada y la leche condensada. Lo sacamos del congelador en nuestro molde y vamos a colocarle las fresas ya rebanadas. Las distribuimos perfectamente bien. Y vamos a colocarle ahora sí nuestra gelatina transparente que la diluimos en 3 tazas de agua hirviendo. Vamos a colocarlas, la gelatina, hasta que cubran las fresas. Vamos a meterlo ahora sí al refrigerador hasta que semicuaje o al congelador. Ahorita nuestra gelatina ya está semicuajada, si se fijan todavía se mueve. Y vamos a colocarle la gelatina transparente. Vamos a colocarle una palita y ahí le vamos a dejar caer la gelatina para no maltratar nuestra gelatina transparente. Entonces, vamos a ir colocándola. Es a la mitad del molde. Y la vamos a meter al congelador a que semicuaje otra vez. Sacamos el molde del refrigerador y ahora ya está semicuajada nuestra gelatina. Vamos a colocarle nuestra palita otra vez. Le vamos a dar vuelta a nuestra mezcla de leche, de las tres leches, y vamos a ir colocándola. Ahora sí, toda la colocamos. Vamos a meterla ahora sí al refrigerador hasta que cuaje perfectamente bien nuestra gelatina. Chicos, ya tenemos aquí nuestra gelatina, ya está totalmente cuajadita. Lo hicimos un día anterior, ahora vamos a desmoldarla. Vamos con nuestras manos mojaditas,
humedecidas, vamos a empezar a despegarla de los extremos. Vamos a... Como este molde es de aluminio, no se despega totalmente. Tenemos que despegarlo con baño María. Así es de que ahorita ya tenemos un moldecito más grande que este molde y ya le pusimos agua caliente. Entonces ahorita vamos a desmoldarlo. También de los... Ya tenemos aquí el molde con agua caliente. Vamos a introducirlo y le vamos a contar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces ahora sí lo sacamos. Y vamos a ponerlo verticalmente. Y vamos a empezar a desmoldar que entre el aire hasta el fondo. También ya debemos de tener nuestra charola donde la vamos a colocar. Aquí ya tenemos una charola. La vamos a humedecer para que al momento de pasar nuestra gelatina la podamos mover, centrarla. Ahora sí, vamos a ver cómo nos quedó. Vean qué bonita se ve el color rosita con las fresas encapsuladas. Vean, se ve muy, 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 muy bonita nuestra gelatina. Espero les haya gustado mucho esta receta. No la vamos a partir porque se encargo. Y pues espero les haya gustado mucho esta rica receta. Y esta es especialmente para el 14 de febrero. Bueno chicos, no olviden de suscribirse, darle manita arriba. Comparte este video con alguien que crea que le pueda servir, con sus familiares, con sus amigos. En la cajita de información vamos a dejar todos los ingredientes que ocupamos en esta rica receta. Y también tenemos nuestras redes sociales para que vayan y me apoyen también por ahí. Ahora sí chicos, que tengan un excelente día y muy buen provecho. Y nos vemos en la próxima receta. Bye bye.